expectativa se generó en los últimos días respecto de lo que va a ser la inauguración o la reinauguración, la puesta en marcha nuevamente después de más de 250 días aproximadamente sin que el aeropuerto de Sauce Viejo funcionara? El próximo jueves ya era la fecha oficial, lo habíamos anunciado hace algunos días, y quizás se generó algún contrapunto que tuvo que ver con que si Aerolíneas iba a despegar y no iba a despegar, si iba a llegar o no iba a llegar algún vuelo aquí a la estación de Sauce Viejo. Finalmente se supo anoche oficialmente que el jueves a las 8:20 el avión de Aerolíneas Argentinas aterrizará en la pista renovada del aeropuerto de Sauce Viejo, y a las 9:10 seguirá su camino hacia Buenos Aires o retornará hacia Buenos Aires. Pero para más detalles de esta situación que se va a dar el próximo jueves, vamos a hablar con el principal responsable de la situación, David Chavedoni, director del aeropuerto de Sauce Viejo. Bienvenido, felicitaciones, creo que cabe el término, y era lo que la mayoría de los santafesinos, por lo menos, habíamos puesto la expectativa en los últimos días, con mucha fuerza mediática también en la noticia, David. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, como siempre, este hermoso programa de tanta alegría. Efectivamente, me contagio de la alegría de ustedes, estoy contentísimo con la reapertura del aeropuerto, y las felicitaciones es para todos aquellos que trabajaron en esto. Fue bastante complejo, fue de mucho tiempo, de mucha demora, con un montón de situaciones que complicaron el trabajo del aeropuerto, como por ejemplo los 73 días de lluvia que tuvimos. 73 días de lluvia en estos más de 200 días que... Efectivamente, a partir de lo cual obviamente se ha demorado, se ha complicado, hemos tenido también muchas ampliaciones de obra. Las ampliaciones de obra se traducen en expedientes, los expedientes llevan decreto, y todos sabemos lo que significa la demora en la administración pública. Seguro. Así que por todo esto, que son cuestiones ajenas a nosotros, pero también merece que se le pida disculpas a la ciudadanía por toda esta demora. Efectivamente, mañana a las 8:20 de la mañana está aterrizando en el aeropuerto Sauce Viejo el vuelo de Aerolíneas. A pesar de todas las cosas que se dijeron... ¿Por qué cree que se terminó, digamos, debatiendo si venía o no venía Aerolíneas? No, yo creo que un poco ha hablado gente que ni siquiera fue a ver las obras del aeropuerto, nunca, a pesar de que jamás se le cerró la puerta a nadie, y todos los que quisieron ir, participar, han estado presentes. Así que me parece que se ha hablado un poco desde el desconocimiento, un poco... porque, bueno, a lo mejor han tenido algún interés fuera de lo que sea comunidad, algún interés político tal vez, pero felizmente el aeropuerto ya está en marcha. Faltan obras, faltan cosas por terminar que no hacen a la operación del aeropuerto. ¿No van a entorpecer la operatividad del aeropuerto? Absolutamente para nada. Por ejemplo, en la aeroestación están faltando que se terminen de instalar los mostradores de check-in, que... tengo entendido que ya están en Santa Fe, falta colocarlos. La cinta transportadora de equipaje que va detrás de los mostradores de check-in, que no hacen a la operación. El bar-restaurant, que lo estamos poniendo en valor. Hoy iniciamos el expediente de la licitación pública que se va a llevar adelante para otorgarlo. Eso calculo yo que en un mes y medio estaría también ya funcionando. Pero bueno, son todas cosas que podemos ir trabajando. Se le dio prioridad a lo operacional, se le dio prioridad a la pista, se le dio prioridad al balizamiento de pista. Y bueno, ya está, arrancamos. Y esto es lo lindo. ¿Qué va a pasar con las nuevas aerolíneas, los low cost? Quizás es temprano para pensar en esta situación, pero bueno, en algún momento, en el inicio de toda esta situación del aeropuerto, se había mencionado la posibilidad, obviamente, de que bajen aerolíneas de low cost, de bajo costo, aquí a Sauce Viejo. ¿Hay algo ya en ese sentido, David? Hay 6 empresas que en la última audiencia pública pidieron escala en Santa Fe. De estas 6 empresas, hay 2 que son empresas low cost. Ellas son la empresa Norwegians y Alas del Sur. Estas empresas, por supuesto, como todo el mundo, estuvo esperando que nosotros habilitemos el aeropuerto, porque hay que hacer un montón de gestiones, hay que preparar las actividades, las empresas me refiero. Así que nosotros, una vez inaugurado el aeropuerto, con el señor secretario de Transporte de la provincia, Pablo Jucchi, estaríamos ya pensando en ir a charlar con estas empresas. Vamos a invitar a las instituciones intermedias de Santa Fe a que nos acompañen, vamos a invitar
a las empresas de turismo a que nos acompañen, porque creo que entre todos tenemos que ir a hacer la fuerza necesaria para que vengan lo más rápido posible. Yo creo que las intenciones de venir están, porque si no, no hubieran pedido la ruta. En una audiencia pública no se pide la ruta porque sí. Yo creo que estas empresas habrán hecho su estudio de mercado. Santa Fe da para operaciones aéreas, para tener más operaciones aéreas. Así que lo que tenemos que hacer ahora es ir a entusiasmarlo para que vengan lo más rápido posible. Quiero que repita lo que nos dijo la última vez, que tenían que ver con cuestiones estadísticas, fundamentalmente de los potenciales pasajeros que tiene el aeropuerto de Sauce Viejo, teniendo en cuenta una zona, un círculo de zona que llega aproximadamente, si mal no recuerdo, el número a 1,5 millones de personas. 2 millones. 2,5 millones de personas. Fíjese, bueno, el aeropuerto de Sauce Viejo en el año 2001 llegó a movilizar 14.000 pasajeros mensuales. Uh-huh. Hoy, al cierre del aeropuerto... En 2001, 14.000 pasajeros mensuales. 14.000 pasajeros mensuales. Al cierre del aeropuerto estábamos en 3.000. ¿Por qué? Porque no teníamos oferta. Al no tener vuelos, baja la cantidad de pasajeros. Seguro. En cuanto a lo que usted manifestaba recién, si nosotros tomamos como base el último censo que se hizo, que fue en el 2010, uh-huh, y vemos cuál es la zona operativa del aeropuerto, tomando el centro de la provincia de Santa Fe hacia el sur, llamemos la ciudad de Coronda, la ciudad de Gálvez, incluimos San Francisco de Córdoba, que en 1:15 con la autovía, 1:20, 1:30... Tiene conexión directa. Están en el aeropuerto Sauce Viejo y les conviene mucho más venir acá que ir a Córdoba, o sea que tenemos, uh-huh, que tomar San Francisco de Córdoba. Tomamos la zona de en los departamentos Castellano, Las Colonias, San Cristóbal, 9 de Julio, Reconquista, hasta ahí al norte, porque ya se van, después se van a Resistencia, y el oeste de la provincia de Entre Ríos, incluyendo la ciudad de Paraná, que tendrá sus vuelos, pero también en el caso de que tengamos otros vuelos nosotros, van a venir a operar acá al aeropuerto Sauce Viejo. Si usted toma eso, le daba en aquel momento 2.200.000 personas. Ese censo. Claro. Estamos hablando del año 2010. Ya hoy estamos a 7 años y chirolitas de aquel censo y podemos decir que estaremos en los 2,5 millones de personas siendo benévolos. Uh-huh. Con lo cual estamos diciendo de que, señores, pasajeros podemos tener. Vamos a entusiasmarlos que vengan a volar. Volar yo creo que le gusta a la gran mayoría de la gente. Los vuelos low cost le van a dar la posibilidad de volar a todos aquellos que hoy no llegan a un pasaje comercial normal. No quiero decir con esto que las empresas aéreas de low cost sean de menor calidad que las otras. No, es otra forma de operar. La forma low cost es una forma mundial, digamos, es un parámetro mundial dentro de la aviación comercial. Así es otra forma de volar. Al punto tal de que, según lo que hemos estado charlando con estas empresas, y los vuelos Santa Fe-Buenos Aires estarían hasta un poco más barato de lo que hoy sale viajar en colectivo. Uh-huh. Algunos pensarán que, bueno, vamos a ir en contra de las empresas de transporte de colectivo. Y esta gente nos manifestaba algo que la verdad que es cierto. Dice, no, nosotros no vamos a perjudicar a nadie porque esto es una cadena. El que hoy llega al colectivo y va a poder llegar a nuestros vuelos porque tienen los mismos precios, va a venir a volar. ¿Qué van a tener que hacer las empresas de colectivos? Seguramente tendrán que captar otro sector de pasajeros, deberán bajar los precios. Si bajan un poco los precios, como los bajamos nosotros para conseguir los pasajeros, los que hoy no llegan a tomar un colectivo porque no les alcanza el dinero, van a llegar a hacerlo. O sea que es una cadena hacia abajo, lo cual es muy lindo, porque se le va a dar posibilidades a la gente de poder viajar. David, entonces mañana, 8:20, estaríamos ahí viendo el arribo del avión. Y a las 9:10 estaría retornando el avión hacia Buenos Aires. Felizmente. Así va a ser diariamente, de lunes a sábado. El domingo no tenemos vuelo por ahora. Sí sé que tiene intenciones Aerolíneas de colocarlo. Y también las intenciones de Aerolíneas, una vez que se acomode con sus programas de vuelo, nos estaría devolviendo el segundo vuelo que teníamos antes de cerrar. O sea que tendríamos 2 vuelos de Aerolíneas y posiblemente, bueno, las otras empresas que vamos a tener que ir a pedirles que vengan lo más rápido posible a Santa Fe.
Muchísimas gracias, David. Gracias a ustedes por la invitación, como siempre. David Chavedoni con nosotros, el director del aeropuerto de Sauce Viejo, confirmando lo que ya se sabe desde anoche en nuestro programa, diciéndolo, 8:20 será la hora en que mañana aterrice el avión de Aerolíneas Argentinas, 9:10 será la hora que vuelva. Esperamos por el segundo vuelo de Aerolíneas Argentinas al aeropuerto de Sauce Viejo y esperamos también la llegada de nuevas aerolíneas que de alguna forma sigan dando operatividad a este renovadísimo aeropuerto de Sauce Viejo que mañana va a ponerse en marcha después de más de 200 días con todo lo que se pudo pasar y todo lo que se supo que pasó mediante la burocracia, el clima, las construcciones, los accidentes, etcétera, etcétera. Bueno, finalmente mañana nuevamente va a estar operativo el aeropuerto.